Eso es un viejo frigorífico. Es una pequeña cabina. Está vacío. Sí, he de recordar traer más nitrógeno líquido del depósito de cadáveres. ¿Nitrógeno líquido? Congela los huesos. De ese modo es menos doloroso. Oye, eso suena bien. A mí no me importaría. Tienes cantidad de analgésico en esa botella, así que cierra la boca y manténla cerrada. Muchas manchas para un tipo sin fluidos corporales. En realidad dudo que toque eso en breve. Eso es un viejo frigorífico. Eso es un viejo frigorífico. Está vacío. ¡Hey! ¡Cierra la puerta! Estás retrasando mi trituradora. ¡Qué dolor! Muy doloroso, ¿eh, naranja? Como la tortura, La verdad es que no quiero hacer eso. ¡Qué puñetas! Mira, lo rompiste. Ahora no se cerrará. Todavía se mantiene. ¿Se mantiene? ¿Qué eres? ¡La muerte! ¡Despierta! ¡Despierta! Yo no trabajo bebido. ¡Idiota! ¿Qué clase de marinero eres tú? No soportas la bebida, ¿verdad? Piensa que no me estás pagando. Te lo estoy haciendo gratis. Estás loco. ¿Velasco? Tata, tengo a tu chico naranja. Perdido en acción. Se le pasó la borrachera. Le mando al limbo. Sí, sí lo hará por la mañana. Promesas. ¡Oh, sí! ¡Eso es lo que le dije! No parece que vayas a presentarte por la mañana a trabajar. Veamos lo que tienes, ¿vale, ¿Tomas marinero? ¿Tomas el pelo? Marinero Anselmo Naranja, alférez tercera clase. Yo fui no quien parece le que vayas a presentarte idea. Por la mañana a trabajar. Marinero Anselmo Naranja, alférez tercera no clase. Puede cambiar Podría engañarles, grandes. Pero no creo que engañara a Velasco. ¿Qué vas a ir? Es Toto Santos, el artesano de conchas más simpático escucha, de Rubalcaba. Tienes que aprender... ¡Oye! ¡Velasco! Manny, ¿te importa? Artista trabajando, ¿eh? Aquí es donde Toto Santos practica su cruel y bello arte.